Hoje eu quero ver o mar. Quero o silêncio dessa solidão. Quero deitar na areia e viajar. Tão longe, longe. Eu não quero ver ninguém. Não quero fatos, atitudes pra provar até onde posso chegar. Não me recomiendo, y en esta ocasión recomiendo una media luna, retomando un desayuno a media mañana, por cierto, y aquí en Julio Restaurant. Julio Restaurant, ya saben ustedes, en el primer piso del Intertower Hotel, un hotel con calidad internacional y sin perder la calidez local. Es decir, creo que es una maravillosa y fantástica, más que filosofía y estrategia mercadotécnica, digamos, es toda una fórmula para que todo el mundo, y nunca mal utilizado lo de todo el mundo, porque es un hotel realmente que, y esto parece un sincericidio, pero que todo el mundo, boca a boca, más allá de la publicidad y los comunicadores sociales y tal, lo recomienda. Y hablando de recomendar, lo que nos va a recomendar nuestra convidada, nuestra invitada, con quien compartimos el desayuno aquí en el Julio Restaurant, es una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con la cultura santafesina, mucho que ver con lo santafesino, mucho que ver con nuestra Universidad Nacional del Litoral. Analía Batistela, ¿cómo te va, Analía? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Vos sos coordinadora? Soy coordinadora de gestión cultural. De gestión cultural, lo que, digamos, tiene como referente ineludible a nuestro amigo Gillo Novara. Exactamente, a Gillo, que bueno, está ahí timoneando todo este bote, y bueno, nosotros estamos como parte de su equipo de trabajo junto con Marilyn García, que es la directora del Foro Cultural, y bueno, un gran equipo de trabajo con el que desarrollamos muchas actividades durante todo el año. Así es. Y hablando de durante todo el año, estamos en los inicios de lo que será, no sé si está bien dicho, cualquier cosa, si lo utilizo algún término equivocado, decímelo nomás. Dale. Porque intento seguir siendo más o menos humano, ¿viste? Sin equivocarme y esas cosas. Está perfecto. Y bueno, y a veces pedir perdón si es que me equivoco, y otras veces que a ver si la pego por ahí. No, bueno. Aceptar el error, o en todo caso el olvido. Pero algo que la universidad, y acá hay una reiteración, no olvida, es el recordar lo que es la base fundamental de la cultura, que es la información, las artes, las letras. Exactamente. Y eso está bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros venimos trabajando muy fuertemente desde la Secretaría de Cultura. Claro. En todo un plan que tiene que ver con, nosotros le llamamos Germina Cultura, UNL Germina Claro. Cultura, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el rol activo de la universidad en la construcción de sentidos sociales, en la conformación de identidades que sean dinámicas, que sean móviles, en la profesionalización de los artistas y de los campos artísticos, que bueno, es para nosotros nuestro lugar a seguir, porque creemos que la cultura es un ámbito donde los artistas pueden trabajar, hacerlo de manera seria, siguiendo sus pasiones. Claro. Y también desarrollándolo de una manera seria, ordenada, que les permita a ellos vivir también de eso. Exacto. Así que bueno, un poco en esa línea estamos trabajando, o sea, por ahora. Yo siempre recuerdo que el eslogan en el frontispicio de la universidad también está unas palabras en latín que dice lux in deficiens, sí, que es la luz en las tinieblas, que es ni más ni menos, sí, que la cultura, ¿no? Exactamente, ese es como la frase que acompaña al logo de la universidad, sí, digamos, sí, al efebo. Así es. Exactamente, al hombrecito. Que el señor, género, siempre decíamos cuando éramos estudiantes, hubieran podido poner una chica. Mujer, y hubiera sido revolucionaria también, tal cual. Pero así son las cosas de toda la vida. Bueno, sí. Contanos. Bueno, el titular sería de este plan. Son, ahora me gustaría contarte de las convocatorias de proyectos, que estamos abriendo ahora en la Secretaría bien, de Cultura. Bien. En el marco de un espacio en el que venimos trabajando que se llama Trayectoría,
que es un, bueno, como un juego de palabras entre sí. factoría de trayectos, digamos, esto de poner el acento en el proceso, en el desarrollo, en el camino de hacerse artista. Una de estas líneas de trabajo son estas convocatorias de proyectos. Estamos abriendo 3 convocatorias este año, en esta edición. Una es El Cuerpo Todo, que ya este año va por su 3ª edición, que es para proyectos coreográficos, donde justamente la clave y el acento, el desafío es ponerlo en el cuerpo y pensar, la temática de este año es la libertad y la independencia a través del cuerpo, digamos. Justamente, bueno, son proyectos que la idea es que ni siquiera el espacio sea la clave, porque la idea es que vaya itinerando por distintos espacios urbanos, jugando justamente con esta posibilidad de adaptarse, de modificar las coreografías a esos distintos ámbitos. Es una convocatoria que está destinada a bailarines, a directores, a artistas circenses que puedan involucrarse también en esos proyectos, actores que tengan un entrenamiento físico y corporal. Bueno, la idea es que sean equipos interdisciplinarios que puedan, bueno, trabajar, digamos, y presentar un proyecto específico en esta línea. Después, otra de las convocatorias es para artistas que trabajan con la ilustración, la historieta, el cómic, el diseño incluso también. Es una convocatoria que se llama Intertexto, que ya se realizó. ¿Cómo se llama? Intertexto. Intertexto. Con esta idea de jugar con tomar una cosa y llevarla a otra, digamos, una idea y poner. Con los tebeos, con las historietas y con lo urbano también. ¿No? Exacto. Entonces, bueno, esa convocatoria es el segundo año que se va a realizar. Este año la propuesta es que se reflexione acerca de el concepto de campo artístico o campo de expresión como un concepto superador de lo que eran las viejas disciplinas artísticas más puras, digamos. Disciplina como teatro puro, danza pura, donde en realidad hoy en día lo que más sucede es que se cruzan todos esos lenguajes y se enriquecen mutuamente. Sí, así, y surgen nuevos códigos de producción, de visibilidad. Bueno, la idea es que se reflexione un poco acerca de eso y se realicen después intervenciones sobre tótems o estructuras dibujando esas temáticas, digamos. Eso se va a realizar después durante la Bienal de Arte Joven, que este año la realizamos en septiembre en el rectorado de la universidad. Ajá. O sea, bueno, la convocatoria cada ahí año, como que cada año se supera. Sí, sí, es mucho trabajo también. Sí. ¿Vos estás en esa? También estamos en la coordinación de la Bienal, exactamente. Bueno, y la última convocatoria, que es como también una gran novedad para nosotros, es que la comedia universitaria, que ya tiene más de 10 años de trayectoria y que ya está muy instalada en el ámbito cultural de Santa Fe y de la región, y bueno, a nivel nacional, porque muchas comedias han ganado incluso la Fiesta Nacional de Teatro. Así es. Bueno, pasa a ser también una convocatoria de proyectos, a tener este formato. Entonces, todos los grupos de teatro o grupos de artistas que quieran concertarse esta vez para armar un proyecto, pueden inscribirse y presentarse y formar parte de la comedia, digamos. Ya no se realiza un casting como otros años, sino que pueden ellos mismos postular una obra para realizar. Y todo esto, lo que es el teatro, lo que es la comedia, está a cargo, digamos, está a cargo de Jorge Ricci. Exactamente, de Jorge Ricci, que bueno, fue antiguamente el director del Foro Cultural y hoy en día está coordinando esta convocatoria de proyectos de la comedia, que se llama Espacio de Representación, la convocatoria. Y bueno, también Jorge colabora con nosotros con todo lo que es la programación de la Argentina de Artes Escénicas, que se hace en noviembre. Y con respecto al foro, por supuesto, siempre en marcha y con mucha dinámica y actividad, ¿no? Sí, está a cargo Marilín García, que antiguamente era la coordinadora, ella pasó a ser la directora del Foro Cultural. Y ahora sos vos la coordinadora. Ahora yo soy la coordinadora, exactamente. Bueno, Marilín también tiene una gestión que también sumó mucho con el tema de profesionalizar también el espacio e incluso el vínculo con los artistas. Nosotros a partir del año pasado, por ejemplo, informatizamos todo lo que tiene que ver con la información de la sala y la solicitud de la sala, así que cualquier artista, organización o institución que quiera pedir una sala puede ingresar a la web de la universidad, a ver, que es www.unl.edu.ar,
en la sección de cultura, foro cultural, ahí puede ver todas las características técnicas que tienen las dos salas del foro, que son la sala SAER y la sala MAGI, y como un instructivo de uso del espacio, digamos. Y después puede completar un formulario donde está toda la información que se le pide para organizar una fecha. Si quiere hacer un recital o una obra de teatro, vuelca toda la información ahí y nosotros después nos contactamos para coordinarlo. Anaría, vos sos comunicadora social. Soy comunicadora, sí. O sea que voy a decir algo que seguramente nunca nadie lo dijo, que el tiempo es tirano. Nos quedan unos segundos. Sí. Me gustaría que rubricaras dando una información concreta y precisa a propósito de todos aquellos que en la provincia y en la provincia de Entre Ríos, también donde nos ven, se hayan interesado en esta convocatoria, ¿no? Exactamente. ¿Cómo pueden hacer para A través de la misma web de la universidad, en el sector de cultura, producciones y trayectoria, digamos que es este espacio, ahí pueden encontrar las bases completas y los formularios de inscripción. Ahora tienen tiempo hasta este jueves 7 de preinscribirse, completando los datos personales, y después sí, para más tienen adelante. Que venir personalmente. No hace falta, a través de la web pueden completarlo. ¿Y por qué pre? Porque después la inscripción tiene como varios pasos. Ah, vale. Primero se preinscriben, luego vamos a realizar un taller intensivo de gestión de proyectos para que la gente sepa cómo presentar la carpeta, y después tienen un tiempo hasta el 29 de abril de presentar el proyecto completo, digamos. Vale. Toda esa información está en las bases, a las que pueden acceder a través de la web de la universidad, y también chequeando nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, que lo encuentran como Cultura UNL, van a encontrar información que los va a direccionar a esas bases para que puedan leerlas y sacarse de todas las dudas que tienen. Y si no, por ejemplo, digo yo, también acercarse al foro. Por supuesto, sin hablar. Uno habla de redes sociales y de web porque en general hoy es lo que más usa la gente. Pero sí, la realidad es que se pueden acercarse al foro cultural, que está el 9 de julio, 21:50. O llamar por teléfono al 457-1143 y ahí obviamente que vamos a despejar para todas mis contemporáneos y no tanto a donde era ¿cómo era la biblioteca cosmopolita? Galvez. La biblioteca de Galvez. Galvez. Exactamente. Que en un tiempo fue dirigida por una señora que se llama La Gallega Romero Vera, que era muy famosa en un tiempo. Ahora se está riendo Jorge Ricci, seguramente con sus memorias. Pero siempre decimos, no, por lo de recuerdos y relocos, todos tenemos un poco. Ha sido un placer conocerte un poco más. Sos conocida por tus actividades de coordinación a cargo de lo que es la cultura de la universidad. Analía Batistela, muchísimo gusto, encantado. Igualmente, muchas Espero gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Genial, gracias. Recomiendo todo lo que nos comentó Analía, y ya saben ustedes que hemos desayunado y lo seguiremos haciendo aquí, en el Giulio Restaurant, en el primer piso del Intertower Hotel, con calidez local, sin perder la calidez local tan característica de los santafesinos y la calidad internacional. Lo recomiendo.